¡Nalgones! Como pueden ver, aquí hay 100 botones, pero solo uno de estos nos va a convertir en millonarios y nos va a sacar de aquí. ¡Franklin! El problema es que si presionamos alguno de los otros botones, van a pasar cosas muy extrañas. Así que dejen su like, suscríbanse. ¡Vamos con el video! Ok, se supone que aquí hay 100 botones exactamente. No los voy a contar, la verdad, me da mucha flojera. Pero bueno, hay muchos botones. Y hay también de estas cosas azules que son... una mazorca. Y también acabo de ver que de este lado hay una cámara. No sé quién carajos me está espiando. Oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quieres de mí? Realmente no tengo idea de por qué estoy en este lugar. Solamente aparecí aquí con un arma. Y pues tengo que presionar botones hasta dar con el correcto para poder escapar de aquí. Mira, creo que esa es la salida. Hay como un marcador morado y una puerta. Y también hay un botón, así que obviamente no podemos llegar hasta allá. No hay escaleras ni nada. Franklin, deja de golpearte. Vamos a presionarlo a ver qué pasa. ¡Ah! Creo que no pasó nada. ¡Ah! ¿Qué es eso, güey? ¡Es una lagartija! ¡Ah, no, es un dinosaurio! ¡Se le bugueó la cola! Tiene la cola bien metida, literalmente. No sé si es inofensivo porque... ¡Ay! No me está atacando, creo que es buena onda. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito dinosaurio! ¡Ah! 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 ¡Espérate, espérate! Oye, ¿eres amigo o enemigo? Hay que ponerle un nombre, se va a llamar... ¿Cómo te llamas, amigo? Se llama Joaquín. Sí, 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 se llama Joaquín. Yo sé el idioma de los dinosaurios y me dijo que se llama Joaquín, ¿ok? No hagan más preguntas. Pero bueno, quédate ahí, ¿ok? No me hagas nada malo. Hay que probar otro botón. A ver, este está muy cerca de la cámara. Está muy sospechoso. Vamos a ver qué tal. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ayúdame, Joaquín! ¡No! ¡Mataron a Joaquín! ¡Mataron a Joaquín! ¡Necesito un arma! ¡Denme un arma! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Me dieron un pan! ¡Hay que golpear a los mamados con el pan! ¡Toma! Creo que se están matando entre ellos. Son muy tontos. ¡Esta va por Joaquín! ¡Toma! ¡Toma por Joaquín! ¡Pégales con el pan, Franklin! ¡Pégale, pégale con el pan! ¡Toma! ¡Mi pan es más fuerte que su arma! A ver si esto es de tu talla. ¡Pum! ¡Uy, ese fue un buen golpe! Solo queda este. ¿Qué fue eso? ¿Se desmayó? No sé qué pasó. Ni siquiera lo toqué. Acabamos de acabar con un ejército de mamados. ¡Oh, Joaquín! ¡Joaquín, estás vivo, Joaquín! Pero tengo miedo de picar más botones. No sé qué pueda aparecer. Ya nos dieron un dinosaurio, un pan y a estos tipos raros. Pero bueno, si no pico ningún botón, jamás voy a encontrar la salida. Deséame suerte, Joaquín. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando, Joaquín? ¡Joaquín, me están dando mucho dinero! ¡Nos acaban de dar mucho dinero! ¡Mira, son más de 50 millones de dólares! ¡Uy, ese botón estuvo bueno picarlo! Estuvo muy bien que picáramos ese botón. Pero de nada nos va a servir este dinero si no encontramos la salida, Joaquín. Tenemos que salir de aquí. A ver, este de la esquina. ¡Ah! ¡Oh, mira! Nos dieron un sofá y una tele. Esto nos puede servir para descansar en lo que encontramos la salida de este lugar. A ver, me voy a sentar. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¡Espérate, espérate! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es un auto? ¿Esto es un auto? Nos acaban de dar un sofá que es auto. ¡Joaquín, perdón! ¡Perdóname, Joaquín! ¡No, Joaquín, perdón! ¡Ay, creo que era! ¡Ah, no! No, no se murió, me asusté. Pensé que sí se había muerto. Tranquilo, yo sé que estás desesperado por salir, pero tenemos que encontrar el botón. Pero mira qué extraño es esto. Nos acaban de dar un sofá que es un auto. No sé. ¡No! ¡Rompimos este botón! ¡Rompimos este botón! ¡Este botón lo rompimos! No, ¿y si este era el de la salida? No creo, ¿verdad? A ver, lo voy a picar. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué carajos es esto? ¿Dónde estoy? Creo que son peleas callejeras. Bueno, de algo tenía que servirnos el pan, ¿no? ¡Toma! ¡No! No, es del otro lado, Franklin, es del otro lado la pelea. ¡Toma! ¡Bien! Ya no eres tan fuerte, ¿verdad? ¡Ya no eres tan rudo! ¡Ven, ven! ¡Acércate, acércate! Le estamos dando unos panazos. ¡Toma! ¡Uy, ese fue un buen golpe! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me lo esquivó! ¡Franklin! ¡Le dieron un nucazo! ¡Le dieron un nucazo! Oye, este tipo es fuerte, ¿eh? ¡Toma! Esa no se la esperó. Esa fue la Nalgona 3000. ¿Qué, quieres otra Nalgona 3000? Esta es la Nalgona 3000 más fuerte, recargada. ¡No, Franklin! ¡Nos está poniendo una buena! Creo que es militar o algo así. No sé, sabe pelear muy bien. Oigan, ¿pero saben qué acabo de pensar? ¡Estamos afuera del cuarto de los botones! O sea, entonces ya estamos libres. Si le ganamos a este tipo, seremos libres. Franklin, no la vamos a ganar si te sigues golpeando con la reja. Ahí te va la Nalgona 3000, pero ahora recargada. ¡Toma! No, no, eso fue un fail, Franklin. ¡Otra vez! ¡La Nalgona 3000! ¡Recargada! ¡No! Ok, eso no salió como esperaba. ¡Ya, tipo! ¡Desmáyate o algo! ¡Es muy resistente! ¡Por fin, Franklin! ¡Bien! Creo que por fin terminamos con él. ¡No te levantes! ¿Qué? ¿Ustedes qué están festejando? ¡A sus casas! Bueno, pues ganamos la pelea y estamos afuera del cuarto de los botones. Supongo que somos libres, ¿no? A ver, me voy a salir.
¡No! ¡Volvimos al mismo lugar! Pensé que ya me podía quedar afuera. Pero bueno, ya regresé, Joaquín. Tuve una experiencia interesante. Vamos a dejarlo en eso, ¿ok? Hay que seguir presionando botones. ¡Ah! ¡No! ¡Franklin! ¡Nos quitaron todo el dinero! ¡No! ¡No, por favor! ¿Cuál era el botón? ¿Cuál era el botón del dinero? Joaquín, ¿cuál era el del dinero, güey? ¿Cuál era? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ahora somos luchadores! ¡Nos cambiaron la ropa! ¡Está muy extraño! ¿Qué es esto? Tengo como un traje, pero encima tengo una sudadera. Y luego tenemos una máscara con una gorra. No, Franklin se ve muy raro. Así no me gusta. A ver, ¿con este qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Franklin! ¿Por qué hay un baño? ¡Franklin, ahí viene el tren! ¡Franklin! ¡Ah! ¡Franklin! ¿Qué pasó? No quiero hablar de lo que acaba de pasar, ¿ok? Eso fue muy extraño. Creo que estoy traumado. Tenemos que salir de aquí ya. Esto se está poniendo muy raro. ¡No! ¡Ahora Joaquín me está golpeando! Tranquilo, vamos a encontrar pronto la salida, ¿ok? Te lo prometo. A ver, este. Por favor, que este sea la salida. ¡Ah! ¡Franklin, ¿qué es esto? ¡Joaquín! ¡Soy yo! Soy unas manos y unos ojos. ¿Qué? ¡Carajos! Aquí tengo mi pan. ¿Me lo puedo comer? Pero no, ¿y qué pasó con Franklin? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Tengo miedo, esto me va a perseguir en las noches. ¡Joaquín! ¡Joaquín, soy yo! ¡No, Joaquín ya no me reconoce! ¡Soy yo, pero no sé dónde está Franklin! ¿Por qué no reacciona Joaquín? ¿Por qué no reacciona? ¡No! Creo que ahora sí se murió, en serio. Tengo que salir de aquí, lo voy a hacer por él. En su memoria. No sé ni siquiera dónde estoy apuntando. ¡Ah! ¡Mira! ¡Hola, chocha! ¡Mira esto! ¡Nos dieron un Lamborghini! Ok, esto sí me interesa, por fin algo bueno. Y no una cosa extraña como unos ojos o un pan. ¡Un Lamborghini! Ahora el problema es cómo carajo sacar esto de aquí. Ya tenemos dos autos. Comenten cuál de los dos autos les gustan más, el sofá o este Lamborghini. Tal vez con el pan puedo presionar algún botón. ¡Toma! ¡Oh, mira esto! ¡Se spawnearon muchos animales! ¡Mira, una vaquita! ¡No, un delfincito! Los animales del agua creo que están desvividos porque no hay agua. ¡Hay un tiburón! ¿Qué es esto? Creo que este es un puma o no sé. ¡Deja de golpear las vacas! Iba a decir Franklin, pero esto no es Franklin. No sé, a ver, hay que ponerle un nombre extraño a esta cosa con ojos y boca. Comenta tú qué nombre le pondrías. Yo le voy a poner Uriel. Uriel, así es, esta cosa con ojos y boca se llama Uriel. A ver, voy a seguir intentando con los botones que están cerca de la puerta. Pero es que no puedo ver mucho, no puedo apuntar bien. Ok, otra vez estamos afuera del cuarto, pero ¿qué es esto? ¿Es una ballena voladora? ¡Esto tiene armas! ¡Dios! ¡Ay, me asusté! ¿Alguien me puede explicar, por favor, qué es esto? No sé si es un helicóptero en forma de ballena o una ballena en forma de helicóptero. Pero está chido, ¿no? Supongo que esto nos puede servir para defendernos. Lo que sigo sin entender es, ¿por qué si ya estamos afuera del cuarto de botones, no somos libres? Porque si me bajo de este helicóptero, o de esta ballena, voy a regresar a ese cuarto. A ver, esta ballena tiene que servir de algo. Me voy a meter a la base militar a ver qué tan poderosa es. ¡Toman! ¡No! ¡Tomen esto! Se alejan porque saben que mi ballena es muy poderosa. Mira, voy a derribar este helicóptero. ¿Se dan cuenta de lo random que es esto? Estamos entrando a la base militar con una ballena voladora que tiene armas, que tiene una minigun y resiste los cohetes como si nada. ¡No! ¡Está en llamas la ballena! ¡Está en llamas la ballena! ¡Está en fuego! ¡Cuidado, Franklin! ¡Está en fuego! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡Ay, ese sí me gustó! Me divertí mucho con ese... No sé, ¿era un helicóptero? ¿Una ballena voladora? ¿Mañera? No, ballena. Ballena voladora. No sé, estuvo divertido, pero volvimos al mismo lugar con Roberto. No me acuerdo cómo se llamaba esta cosa con ojos. A ver, quiero intentar otra vez uno más cerca de la puerta. No estoy viendo nada, pero igual hay que intentar... ¡Ah! ¡Ah, Franklin! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? No sé, realmente no sé qué decir. No le encuentro forma a esta cosa, no sé qué es. ¿Alguien de ustedes me puede asesorar? ¿Qué creen que pueda hacer esto? No sé, es un parkour. ¿Me puedo subir en esta cosa? Creo que sí. Es que estoy muy confundido en este momento. No sé qué decir, no sé qué es esto. A ver, mi teoría es que es como un robot gigante construido de muchas piezas random de GTA V, como unos tanques, un camión de la Coca-Cola, unas grúas y así, pero... ¿Pero qué onda? ¿A quién se le ocurrió esto? Esto está muy bueno. Voy a regresar a la base militar. ¡No! ¡Todavía funciona!
Este robot, bueno, si es que es un robot, es bastante resistente. Mira, ahí está el avión del otro video. Vamos a hacer algo de caos en la ciudad con este robot. Ah, sí, muy bonito tu auto, ¿no? Muy lujoso, muy millonario tu auto. ¡Bum! Tu auto no es nada con mi robot hecho de tanques. ¿Cuándo habían visto un robot hecho de tanque? Definitivamente este es el video más raro que he grabado en toda mi vida. Un helicóptero de ballena, un robot que ni siquiera estoy seguro que sea un robot hecho de piezas random y un pan. ¿Cómo vamos a sacar esto de aquí? ¡Adiós, taxista! ¡Oh, me voy a lanzar en la rampa con el tractor! ¡No, con el robot! ¡Con el robot! Bueno, no pasó nada realmente especial. Pensé que se vería más épico. Más tarde. Ok, pues tuve que reparar el robot, porque si esto se destruye voy a regresar al cuarto de los botones. Pero es que miren, está hecho como... Estos son como los bracitos, con sus armas, sus piernitas, que son los tanques. Y la cabeza es una grúa. Y unos tanques también a los lados. Y unos camiones de Coca-Cola. ¡Adiós! ¡Cuidado! Miren cómo se ve esto de épico. ¡Oh! ¡No puede ser! Volvimos al mismo cuarto con rojo y botones. ¿Saben? Me estoy empezando a frustrar de que, a pesar de que le picamos algún botón y salimos del mapa, siempre regresamos al mismo lugar. A ver, voy a picarle a este que está roto. ¿Qué es esto? ¡Es el del Roblox! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde sacaron esta cosa? ¡Somos el del Roblox! ¡El del UF! ¡No! ¿Y qué pasó con Roberto? ¿Jonathan? ¿O cómo es el de los ojos? ¿El de la boca? ¿Qué pasó con ese? ¿Ya se fue? ¡Uf! Sí me sale igualito. Oigan, espero que no se estén comiendo a Joaquín, ¿verdad? Cómanse si quieren a los tiburones y al delfín, pero no se coman a Joaquín, ¿ok? ¡Gracias! No puede ser, ahora veo menos que con el otro de los ojos. Voy a probar con uno de los que están arriba. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Esto es el mar? Literalmente estoy en la nada. No hay nada alrededor. ¿Dónde está la ciudad? Ni siquiera sé cómo regresar al cuarto de los botones. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Mira los pescaditos! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Son tiburones? ¡Dios mío! ¡Hola, chocha! ¡Jesús! Me da miedo cómo se ven los picos esos, así como se asoman por el agua. ¡No, me viene! ¡Aléjate de mí! A ver, tipo de Roblox, tienes un cuchillito. Con ese cuchillito puedes acabar con los tiburones, ¿ok? No hay de qué preocuparnos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tiburón? ¿Tiburoncín? ¡Tiburoncín! ¡No! ¿Por qué lo hiciste, tiburoncín? Bueno, pues acabamos de ver que el tipo este de Roblox no puede aguantar 10 tiburones. ¡Qué noob! Pero bueno, ya he probado casi todos los botones. Ya tenemos que estar cerca del final. ¡Esto es un tren, pero se mueve! ¿Tiene llantas el tren? Es que ¿por qué no nos puede tocar otro Lamborghini o otro que nos dé mucho dinero? ¿Por qué siempre son cosas extrañas? ¡Joaquín! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Es como un tren, pero carro. O sea, tiene la forma de un tren, pero tiene llantas de camión. Oigan, ¿dónde está el Lamborghini? ¡No! ¡No! ¡Me acabo de acordar! ¿Dónde está el Lamborghini? El tipo de Roblox bien feliz viendo la televisión. Voy a confiar en que está debajo de todo eso. Por favor, ya dame algo bueno, por favor. Ni siquiera estoy viendo a qué le voy a disparar. Ok, estamos en la casa de Franklin. Creo que logramos escapar. Espera, ¿qué? Esto no debería de estar del otro lado. Creo que está volteada la casa de Franklin. ¿Por qué estoy manejando del lado izquierdo? Espera, mira, el letrero ese de la ciudad está volteado. Creo que ese botón nos trajo a un mundo donde todo está al revés, en GTA V. ¿Qué carajos? Literalmente todo está volteado. ¿Dónde está la casa de Michael? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me sacas el dedo grosero? ¡No seas grosero! ¡Eres un grosero! A ver, es que normalmente este teatro está del otro lado. Normalmente la casa de Michael tendría que estar de este lado, pero... A ver, si está volteado, tendría que estar entonces atrás. ¡Ay, no sé! ¡Me duele la cabeza! No sé qué está pasando, estoy muy confundido. ¿Dónde está la casa de Michael? Miren, este es el edificio que hay en GTA V Online. El del departamento, pero... ¡Tendría que estar allá, no aquí! ¡Mira, el de Pepsi no dice Pepsi, dice... ¡Is Pep! ¡Está volteado! Oigan, ¿estas no son las canchas de tenis de la casa de Michael? Creo que sí. ¡Sí, esta es la casa de Michael! ¡Michael, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Miren, la casa está como... Como así, no sé, está rara. Está del otro lado. Está volteada. Miren, si se dan cuenta, el muelle está del lado izquierdo y el aeropuerto está del lado derecho, pero debería de ser al revés. Ahora parece que estamos atrapados, pero en el mundo al revés de GTA V. ¡No! Se los juro que esa es la experiencia más extraña que he vivido jugando GTA V. ¿Qué carajos? ¡El mundo estaba de reversa!
Es que este mod me va a volver loco. De verdad, me va a volver loco. Por favor, dejen su like porque yo voy a salir de este cuarto loco. Este botón me da mucha risa porque está cerca de las nalguitas, de las pompis de este tipo. Así que tal vez sus pompis quieran indicarnos algo de que este botón es el bueno. Por favor, que tus pompis tengan la verdad, tengan el secreto escondido. ¡Ah! ¿Una guitarra? ¡Una guitarra! No, ya, por favor. Ni siquiera tiene dedos, ¿cómo la está tocando? ¡La guitarra! Realmente no sé cuánto llevamos de video, pero miren todo esto. Esto es muy raro. A ver, ya, suelta la guitarra. No podemos seguir perdiendo el tiempo. De verdad, si no salimos de aquí rápido, no sé qué pueda pasar. Me voy a subir aquí para poder alcanzar los botones de más arriba. Algo me dice que ese tiene algo interesante. No lo sé, yo lo estoy sintiendo. Yo lo estoy sintiendo en este momento. Voy a confiar en mi instinto. ¿Qué es esto? ¡Soy una paloma! ¡Miren esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Puedo volar! ¿Qué pasó? ¡No! Ok, volvimos a ser Franklin. Perfecto, ya no somos una paloma. Creo que volvimos a ser Franklin, pero en vez de cabeza tiene un pez. Franklin, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Perdóname, sí. Pronto te voy a sacar de aquí y te voy a arreglar la cabeza. Espero que eso tenga arreglo. Imagínense que no le podamos arreglar la cabeza a Franklin y se quede así para toda la vida. Pero eso no va a pasar, Franklin, te lo prometo. Miren, a ver, aquí hay algo muy raro. Este botón está brillando más de lo normal, mucho más que los otros. ¿Será que este es el bueno? Espero que sí, mira todo lo que ha pasado a lo largo del video. Por el amor de Dios, Franklin tiene una cabeza de pescado. Por favor, que este sea el que nos dé la salida y que nos haga millonarios. No quiero ver. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Y los botones? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué hay armas aquí? Señora, ¿quién es usted? Necesito que alguien me explique. Quiero explicaciones. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo esto ha sido un experimento. ¡Felicidades! ¡Lograste pasar la prueba de los botones! ¡Ahora serás millonario! Entonces apretamos el botón correcto. ¿Cómo que un experimento? ¿Para qué? ¡No te lo podemos decir! ¡No te preocupes, Franklin! ¡Ahora eres millonario! ¡Presiona el último botón y serás libre! ¿Cuál último botón? ¡Este! Ok, no tengo idea de qué está pasando aquí. Bueno, pero antes de irme, arréglame la cara. No me puedo quedar con la cara de pescado todo el tiempo, para toda la vida. Lo siento, Franklin, pero eso ya no tiene cura. Te vas a quedar así para toda la vida. ¿Cómo que para toda la vida, vieja loca? ¡Toma! ¿Y ustedes quiénes son? Ni siquiera sé si están vivos o qué onda. Pero bueno, vámonos de aquí. Este es el último botón. ¡Vamos, Franklin! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Esta es la casa de Franklin. Por lo que veo, todo está normal. No está volteado, ni hay cosas extrañas. ¡Lo logramos! ¡Dios mío, Franklin! ¡Mira cuánto dinero! ¡Somos millonarios! ¡Presionamos el botón correcto! ¡Esa maldita cosa no para de subir! ¡Ahora tenemos 200 millones de dólares! ¡200 millones! Bueno, pero Franklin, supongo que te vas a tener que quedar con esa cabeza para el resto de tu vida. Pero bueno, ¿eso qué importa cuando tienes 200 millones? Vamos con los saludos del día de hoy. Saludos para Álvaro Pedraza, Cristian 001, el David 561, Daniel Guillón 98, Est 1990 Kid, Javier 07, Ricardo Pérez 3336, Camilo Sánchez y saludos para El Burrito Pro. Si tú quieres un saludo en el próximo video, solamente sígueme en Instagram y en Twitch, FelipeHG24. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, este video fue muy difícil hacerlo. Tuve que crear el mapa desde cero, con los botones y los mods. Así que dejen su like por el esfuerzo. Y también quiero agradecerles, porque ya somos más de 300,000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias de verdad a todos. Los quiero mucho. No se olviden de darle like, suscribirse, todas esas cosas. Muchas gracias. Bye.